en un juego que estaba programado para celebrarse ayer. Los Pumas de la Universidad recibirán a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El partido tuvo que moverse un día debido a que los choriceros reportaron 7 casos de COVID-19 en sus filas. A pesar de eso, y que seguramente no tendrá a su cuadro de lujo en la cancha, Ignacio Ambriz, director técnico rojo, apuntó que no habrá pretextos para buscar su primera victoria. Toluca fue uno de los equipos que mejor se reforzó, en cambio, los Pumas no contrataron a ningún jugador y se puede decir que hasta se debilitaron con la salida del canterano Eric Lira, quien fue traspasado al Cruz Azul. Pumas llegó el torneo pasado, sorpresivamente, a las semifinales, en donde cayó contra el Atlas, quien fue campeón a la postre en polémico juego. Se espera poco de los universitarios, pero este equipo siempre da sorpresas.